Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio. En esta ocasión nos encontramos con un querido amigo, ya lo conozco desde hace un buen rato. Estamos con Roberto Rodríguez. Y bueno, mejor para quien no lo conoce, pues en sus palabras que nos diga quién es Roberto Rodríguez, a qué te dedica Robert. Cuéntanos. Hola, mi nombre es Roberto Rodríguez Coutinho, artista visual. Soy de origen chiapaneco, ya radico acá desde temprana edad, desde que nací acá en esta ciudad, en Tuxtla Gutiérrez, y he estado radicando en San Cristóbal también por algún tiempo. Durante 2 años he estado viviendo en San Cristóbal y actualmente vivo acá, tengo mi oficina de manera virtual y hago home office. También soy licenciado en arquitectura, egresado de la UNAM. Y pues gracias, Noé, por la invitación a la Galería Rex Inc., al 7 de Chiapas, y a Pedro Hernández también, que es parte de esta galería. Gracias, Robert. Pues bueno, cuéntanos, Robert, ¿cómo te inicias en el arte? A temprana edad, desde muy chico he estado pintando, ya llovió, como decimos aquí en Chiapas. Muy chico empecé a interesarme por el arte. Mis papás me inculcaban dibujo, la pintura, hacía acuarelas de esas escolares que también todavía actualmente se manejan, a pesar del tiempo que tienen ya de existir esas acuarelas. Las crayolas eran los primeros utensilios que utilizaba yo para trabajar. Mi soporte eran los cuadernos de dibujo que traen espiral. Y prácticamente a partir de eso he empezado a estudiar y a mejorar mi técnica en la pintura. Los mapita, ¿no? Los mapita eran mis clásicos. A ver, entonces cuéntanos, ¿por qué de arquitectura te pasas como al arte? Bueno, decidí estudiar arquitectura porque es una profesión que, bueno, me gusta mucho. Hacer maquetas, proyectos, construir, ver la construcción, es como escribir un libro y publicarlo, al igual que hacer un proyecto arquitectónico. Al tener ya la construcción realizada, pues ya ves en la realidad todo lo que plasmaste en un proyecto. Perfecto. Bueno, Robert, ya nos contaste que eres arquitecto. Cuéntanos de qué trata tu obra, más o menos. Bueno, actualmente tengo un de estilo o temática que vengo trabajando. Por ejemplo, acá tengo un cuadro que se llama El Camino de las Mulas, Cargando Café. Es una representación de una temática del costumbrismo que es en Simojovel de allá en Chiapas, donde está plasmado este cuadro. También lo utilicé para el concurso internacional del café que realizó la UNICAX, la cual esta pieza no fue seleccionada. La otra pieza que tengo, que es Tardes Secando Café en la Rosera, sí fue seleccionada. Estuve contigo también, participamos en esa exposición. Tuve el gusto de tener una obra ahí seleccionada. ¿La técnica es acrílico, por lo que veo? Es acrílico sobre tela, pero como la pregunta era cuál es lo que maneja mi temática, ¿no? Pues de chico lo que me gustaba era dibujar los cómics. Leía yo muchas revistas de cómics, la de libro vaquero, me gustaba mucho ver las portadas de esos dibujos. Esa técnica que manejaban estos grandes artistas que hacían las portadas de revistas, yo me imaginaba y decía cómo lo elaboraron con un formato tan pequeño la revista, o las de Capulinita, me gustaba mucho ese tipo de cómics. Pues estamos hablando de los años 80, ¿no? Bueno, esa parte, ¿no? del arte pop me tocó ya de muy chico, ¿no? Me tocó ya de grande, pero me gustaba mucho y ya veía cómo plasmaban esas portadas de revista. Les comento esto porque ayer tuve una exposición en el Congreso del Estado de Chiapas, donde participé con una portada de un libro de un conocido amigo, Armando Palacios, que es poeta del medio ambiente, y le realicé esta portada y ayer se publicó ahí en el Congreso del Estado. Y bueno, a diferencia de los que hacen estas portadas de revista, yo hice un formato mediano, de 20 por 30 centímetros. Pero yo veía cómo estos grandes artistas hacían formatos de 2x2 y lo reducían para que tuviera una gran calidad de las portadas. Las portadas, órale.
Pues qué bueno que andas participando ahí en el congreso. ¿Qué permanencia tiene en tu exposición? Fue únicamente un día, porque como son presentaciones de libro y los espacios son muy utilizados, porque sí, claro. Es, como ahí sesionan los diputados, se utiliza un día nada más. Sí, 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 sí. Claro, para quien no conoce a Robert, Robert es un artista ya con amplia trayectoria aquí en Tuxtla y en Chiapas. De hecho, es, si no me equivoco, de los más movidos del círculo en el que andamos, como que ciertas personalidades, ¿no?, del ambiente artístico, muy movido, la verdad. Creo que no hay un mes que no tengas una participación, Robert, me equivoco. Sí, sí, tú tienes esa experiencia también, ¿no?, de haber egresado de la licenciatura en artes visuales. A diferencia, yo llevé la parte cuando se iniciaba la Escuela de Artes Plásticas, que anteriormente tenía otro nombre, ahora se llama UNICACH. Antes era el Instituto de Desarrollo de Arte y Cultura. Yo llegaba con los maestros que ahora son, bueno, algunos ya fallecieron, los maestros como el maestro Luis Alaminos, el maestro Oscar Vázquez de acuarela. Yo llegaba a la parte de talleres libres. No pude hacer la licenciatura porque yo estudiaba arquitectura, pero en las tardes que tenía yo libre, podía yo ir a asistir a las clases de acuarela con el maestro Oscar, o con el maestro Luis Alamino, que son mis referentes aquí en Chiapas, aunque el maestro Luis es de origen europeo, español, de la Escuela Española de Pintura, y actualmente, bueno, no actualmente, pero sí, como 10 años tuve otro maestro español, y dos maestros, como referente internacional, el maestro Antonio Navalón, igual de la Escuela de Pintura Española. Bueno, el maestro Luis fue exiliado por la Guerra Española, este país, a diferencia del maestro Navalón, que fue más contemporáneo que el maestro Luis Alaminos. Él viene a una visita a Chiapas y se queda, le fascina este lugar, se queda viviendo en Chiapas. Órale, eso que mencionas es muy interesante, no me conocí esa parte. Lo que sí sabía es que tus maestros prácticamente fueron maestros de mis maestros. Sí. Cuando yo entro a la carrera, muchos de mis maestros pasaron por la carrera técnica o los talleres libres, como sí, pues no, es correcto. Tuve la oportunidad de conocer a los maestros. Yo estaba joven, yo estaba chico, el maestro Ramiro Jiménez, maestros de escuela que formaron el arte en Chiapas, la universidad sobre todo, ¿no? Sí. Que es un referente importante en el sureste del país. Claro, Ramiro Jiménez Chacón, que fue mi maestro de grabado, hijo de Ramiro Jiménez. Y ahora el maestro. Sí, claro. Bueno, ya nos contaste un poquito de tus referentes. Entonces, ¿consideras tú a ellos tus referentes en tu proceso, ¿no? Es correcto. Mi referente en el arte, en la pintura, porque la arquitectura también es arte. Mis referentes en el arte mexicano es el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que es Barragán. A nivel internacional, Norman Foster. Hay grandes arquitectos, sí, sí, claro. Y tenemos obras de algunos arquitectos aquí en Chiapas, han plasmado su obra, como el Teatro de la Ciudad, el Poliforum, bueno, grandes obras, ¿no? Esperemos que en este sexenio pudieran contratar a grandes arquitectos para que sean grandes obras de la ciudad. Esperemos que sí, Robert. Es un poco difícil porque la situación del Estado no es como que tan conveniente, ¿no? Pero sí, como bien dices, tenemos la fortuna de contar con grandes obras arquitectónicas, aunque a veces pasan un poco desapercibido. Digo, nosotros porque estamos como que inmersos en este mundo, nos llama más la atención. Cuéntanos, Robert, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Bueno, mis redes sociales, Roberto Rodríguez Coutinho, tengo 4 páginas de Facebook, en las cuales a veces me es difícil llenarlas de actividades, ¿no? Por eso tú me decías, si me muevo, para poder llenar estas páginas, ¿no?, de actividades y el público pueda tener, ¿no?, buscar siempre exposiciones, presentaciones, pues prácticamente es lo que me gusta, ¿no?, y lo que me dedico también, aparte de la arquitectura, que con la pandemia tuvimos un poco de recesión en la parte de la construcción. Sí, claro. Entonces, ¿cómo te encontramos? Roberto Rodríguez Coutinho en Facebook, Instagram, @roberto22, en Twitter, @roberto, en Armo, una nueva página de arte, de artistas visuales, Roberto Rodríguez Coutinho, en Tumblr, en varias redes sociales. Perfecto, andas muy movido, como te decía. Bueno, ¿algo que quieras decirle a la audiencia, algo que quieras compartir? Pues yo quiero felicitarte a ti, Noé, a Pedro, por este espacio que
reaperturó después de la pandemia, estuvo un poco cerrado. Qué bueno que ya se regresa para los artistas que quieran visitar la galería Texixin. Pueden acudir aquí en Parque La Marima, Novena Poniente, entre Avenida Central y Primera Norte, en Tuxtla Gutiérrez. Gracias, Robert. Bueno, pues como dice Robert, aquí los esperamos. En la galería Becky Sheep podemos encontrar piezas de Robert junto con otros artistas, piezas mías, piezas de Pedro Hernández. Acá los esperamos. En una tarde pueden darse la vuelta, pasar un buen rato en la marimba y venir a ver un poco de arte. Gracias por todo, Robert. Gracias por venir, por acompañarnos. Y sabes que aquí es tu casa y cuando gustes eres bienvenido. Muchas gracias.